Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el bachiller Genuar Núñez Vega, egresado del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, particularmente en la escuela de biología. Genuar, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre su proyecto de tesis, el cual usted desarrolló en los últimos tres, cuatro años aproximadamente sobre el mono Congo. O el mono aullador en eh, eh, Costa Rica. En términos generales, ¿cuál es la situación eh, de conservación de este mono, de esta especie de mono en Costa Rica? En términos de hábitat, poblaciones, coméntenos al respecto, Geno. Pues esta especie es una de las cuatro especies de primates en, en Costa Rica, no humanos. Eh, la de huir, debemos repasar las otras: el mono colorado, el mono colorado, mono eh, el mono cara blanca. Y el, tití. y el tití correcto Esas son las, son tití, las cuatro tití especies o ardilla tienen los, porque son las dos tonos. formas que se, se le conoce eh, el mono congo se diferencia de estas otras especies principalmente porque se alimenta de, de frutas y, y vegetales eso lo que la diferencia de las demás además de que tiene este aullido y de ahí viene el nombre o sea, muchos los conocemos como mono congo otros eh, sobre todo en la literatura se le llama mono aullador porque emite este aullido muy, muy, muy característico y muy fuerte que se escucha a, a Kilómetro muchos, a de muchos kilómetros de distancia eh, esta especie, en términos generales, eh, puedo mencionar lo que, lo que dice la OICN, que es la organización internacional este, que, tiene, que realiza una lista de roja de las especies que están en peligro. Esta organización la ubica en menor preocupación a esta especie, que en cierta forma suena bien porque implica que en términos de conservación no está eh, en peligro de extensión, sin embargo, eh, ellos lo hacen porque tiene una distribución muy amplia porque esta es una especie que se adapta muy bien a cambios ambientales o a perturbaciones del, del hábitat. Pero esto también debe ser como una alerta y decir, bueno, esta especie no está catalogada como peligro de extinción o, o de críticamente amenazada, sin embargo, no hay que bajar los brazos. O sea, es una especie que a pesar de esto, de tener una serie de características que la hacen muy resistente a variaciones y a cambios ambientales, este, también es una especie que depende mucho de árboles, de de la vegetación para vivir y por ende si si hay alguna afectación en el bosque y el hábitat de los congos pues se va a ver eh, afectada también. Podríamos decir, Genuar, que más bien prefieren bosque secundario hasta incluso muy perturbado porque es muy común verlos encima de ciertas eh, casas en, en, zonas, en zonas rurales. No es no es como lo lo óptimo, uno lo, lo ve siempre que ellos eh, están cerca de poblados, cerca de potreros y demás, pero esto es porque, dentro de su comportamiento y, y de, sus, de su biología, ellos prefieren zonas bajas para vivir, o sea, no tanto en la montaña. De hecho, en cuanto a su distribución, es posible verlos por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar y en, en áreas, digamos, que sin sí, bosque seco, por ejemplo, pero también se puede encontrar en bosque, bosque húmedo. Entonces, coincide que el hábitat que esta especie prefiere con el hábitat, digamos, que se ha visto perturbado por el ser humano. Hablamos de la distribución histórica versus actual. La distribución histórica en América, casualmente la especie que nosotros, que nosotros tenemos, no el, no el género, porque hay varias eh, especies, ¿verdad? Sí. Y lo que encontramos actualmente en, en nuestro país. En cuanto a la distribución, digamos de esta manera general, en el, en el continente, nosotros podemos encontrar monos, congos, eh, que son de la especie aluata paliata la encontramos desde México hasta Ecuador. Se, península de no, Yucatán. Península de Yucatán sí no, no todo sur, México, sur sino, de México sino que el sur de México y nosotros lo que vemos o lo, lo que se ha encontrado en la literatura es que esta especie bueno una vez que se forma eh, se termina de conectar la parte norte y sur de América esta especie coloniza Centroamérica ¿verdad? y pasa por Costa Rica eventualmente llega y abarca la distribución actual. Si nos centramos en Costa Rica particularmente, nosotros vemos que eh, prácticamente se encuentra en todo el país. Y de hecho, en las guías de mamíferos y, y literatura que uno consulta, generalmente lo ubican como que cubre todo el territorio costarricense. Es, y probablemente en algún momento de la historia de, de esta especie así fue. Actualmente, hay que decir que no es esa es la realidad. O sea, realmente hay muchos lugares en el país donde ya no se encuentra y ya no es tan común verlas, inclusive como era... Co Común verla hace, no sé, 10, 20 años o inclusive más. Pero no se puede decir como un número un dato exacto de dónde está porque no se ha hecho un monitoreo exhaustivo para determinar los sitios donde actualmente se encuentra. Entonces, a, a grosso modo se dice que está en todo el país, pero sabemos que hay muchos lugares donde ya antes era muy común verla y ya totalmente ha, se ha desaparecido. Intente... Genuar, hacer un, un recuento de los principales estudios que se han realizado con, con monocongo en Costa Rica, parásitos, bacterias, otras enfermedades, ¿Qué, qué, ¿qué sabemos? Hay bastantes estudios y en todas las áreas que uno pueda este, imaginarse de la biología de, de esta especie. Desde inclusive, bueno, se han hecho estudios poblacionales, digamos, pero muy localizados, no a nivel de todo el país, pero sí puedo mencionar algunos muy puntuales respecto a, por ejemplo... Una, un parásito que se encontró en una población de, de congos de la parte caribe de costa rica es una un, se llama es un, como se conocido como torsa digamos que este es una, una, un un que la larva de este, de este insecto se ubica en la piel debajo de la piel del, del animal se encontró se había reportado en 1957 hace, hace un tiempo eh, en guanacaste pero esta vez se encontró en poblaciones de, de el Caribe principalmente. Entonces, estos es son estudios relacionados con estos ectoparásitos. También se, se han hecho reportes de bacterias que han aparecido en, por, eh, incidentalmente en algunos individuos, pero que luego se ha visto que han afectado a, otros, a otras poblaciones, digamos. Entonces, se, se han hecho algunos reportes de bacterias, de, de una bacteria que particularmente se encuentra en agua contaminada, en el suelo y que se desconoce por qué estaba eh, en, una, en un individuo. Eso en otro, otros trabajos que se han hecho... Eh, Potencialmente ahí fue adquirido a través de su dieta. Se cree que fue por, inge, por ingesta, pero todavía eso, bueno, fue algo, un reporte que se hizo y fue muy interesante ver cómo es posible encontrar bacterias que inclusive afectan al ser humano en, en, en estos animales de vida silvestre. Dentro del proyecto donde, donde yo he trabajado eh, durante estos años en, en la maestría, se han realizado trabajos en forma paralela, que han sido muy interesantes también. Eh, porque tratan de enfermedades que están presentes en, este, en Congos. Pero son enfermedades, por ejemplo, virus como el dengue, que se ha encontrado en, en poblaciones de Congos. Eh, malaria, que este no es, no es un virus, ya es un, un protozoario que está, pro, provoca la malaria y que se ha encontrado en humanos. Y en este proyecto se encontró también en poblaciones de, de Congos. Eh, esto por citar algunos ejemplos que se han, que se han realizado, pero realmente han sido muchos como para mencionarlos digamos en poco tiempo. Tengo, tengo que hacer una, una pausa pero quisiera en el siguiente segmento que, que abordemos un poquito el tema del dengue y el malaria qué significa que tenemos que cuidarnos de los mosquitos que andan en ciertas áreas hablemos de todo eso en el siguiente segmento general ya regresamos. Estamos conversando con el bachiller Genuar Núñez sobre sus investigaciones con el mono eh, Congo. Eh, dejamos planteada la inquietud, ¿qué significa que haya dengue, que haya malaria, o que más bien que estos monos sean positivos para dengue y malaria en términos de la salud humana, Genuar? Esto, bueno, no fue necesariamente el trabajo que, que realicé en la, para la tesis, pero sí dentro de la metodología de, de, del, digamos, del proyecto, Implicar recolectar sangre y eventualmente hacer pruebas, no solo genéticas, sino que también pruebas de parásitos. Encontrar dengue o plasmodium implica que estos individuos en algún momento se infectaron con estos parásitos. Entonces esto ya refleja un proceso de zoonosis o bien antroponosis en donde estos individuos se infectaron con parásitos que usualmente lo hacen con humanos. Entonces, eventualmente desconocemos. So, so, son, digamos, enfermedades que pueden pasar del animal a humanos y antroponosis de humanos, de humanos a animales. animales. Entonces, son enfermedades que usualmente se encuentran solamente en, ya sea en humanos o bien en animales. En este caso vemos que hay como un brinco de una entre especies. Lo interesante es que desconocemos si estas, si los monos, por ejemplo, que están, que son positivos para dengue o para para malaria, están presentando alguna algún síntoma, alguna sintomatología de la enfermedad. Pero lo cierto es que este estudio implica, indica que está presente en el individuo. Eventualmente podría ser que estos monos se conviertan en un reservorio de la enfermedad y e eventualmente, con estudios posteriores, uno se daría cuenta si ellos se ven afectados y podría afectar. Su salud, digamos. Y lo cual obligaría a las autoridades en salud a hacer un replanteamiento es, de todas las campañas contra el dengue ¿verdad? que se están llevando a cabo. Hay que analizar varias cosas y el por qué también es importante. O sea, por qué estos individuos se afectaron. Usualmente, eh, no el dengue, por ejemplo, no va a infectar a monos solo por, eh, digamos, por cuestiones de biología, no lo va a hacer en situaciones naturales. Tiene que haber alguna perturbación o alguna invasión, ya sea de, de una zona de contacto de, de la especie del Congo en este caso, con humanos, para que, que propicie que haya una infección. Entonces, hay que analizar muy bien esa, ese, ese punto de, de qué fue lo que ocurrió y eventualmente tomar decisiones. Regresando a su tesis, eh, eh, Genuar, coméntenos su metodología. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo usted exactamente para tener y, y cuántas muestras en total? Bueno, este proyecto, eh, yo me incorporé a él más o menos en el 2000, eh, 2008, se podría decir, como estudiante, primero que, empezando como estudiante haciendo horas, posteriormente me eh, decidí bueno hacer el proyecto de, eh, propiamente mi proyecto de maestría. Originalmente ese proyecto se eh, se divide en dos, se en dos. Primero eh, un proyecto que se inscribió en la UCR que empezó en el 2001 y finalizó más o menos en 2007 y luego casi inmediato inició otro proyecto eh, que finalizó en el 2014, 2015 digamos. Entonces en estos dos proyectos se recolectaron una cantidad de muestras suficientemente grande para hacer todos los estudios que, que, digamos, de los que hemos hablado y otros que están ahí en, en proceso. En total se tienen aproximadamente unas 300 muestras, si no es que más, y ahí el número es un poco vago porque inclusive hay muestras que, bueno, yo no las incluí en mi, en mi, en mi tesis propiamente, pero que ya se habían analizado posteriormente en otros casos. La metodología de, en ambos proyectos fue la misma. Lo que se hace es una, un muestreo... Se puede, hay que decirlo, es un muestreo invasivo porque se tiene que manipular y, y agarrar al animal. Que sea invasivo no quiere decir que le haga daño eh, a, lo, a los individuos, sino que debe tener se, ciertas... Se, se, se intenta que no haya daño. Se intenta claro. que disminuir al máximo el, el, digamos que el impacto que pueda provocar un, este tipo de muestreos. Eh, ¿Por qué se hace de esa manera? Porque hay otros, actualmente se utilizan unos muestreos menos invasivos, pero en este caso ocupamos colectar la sangre del animal. Entonces es muy difícil obtenerla de otros medios. La, eh, la metodología consiste en visitar los sitios donde se sabe que hay Congos. Entonces se eh, planean giras de, para ir a estos lugares, giras que usualmente incluyen a no menos de cinco personas, donde ahí van este, bueno, veterinarios, biólogos, estudiantes que colaboran en, en el proyecto, todo en miras a bueno, realizar el, el, la, la captura. En el lugar también hay personas que nos, nos colaboran, por ejemplo, gente del lugar, eh, funcionarios del SINAC. Eh, los dueños de fincas que están donde nosotros vamos, y todos ellos colaboran en, en el muestreo, en si, donde ellos pueden, ¿verdad? hasta donde ellos pueden colaborar. Una vez que llegamos al lugar, que ya, ya ubicamos dónde están las tropas, es decir, los, los individuos, de, los congos, procedemos a eh, anestesiarlos. Y esto se hace por medio de bueno, un, un dardo que se le dispara a cada individuo, cuando uno sabe que bueno, es un individuo que cumple con ciertas condiciones mínimas para poder utilizarlo, o bueno, para poder capturarlo. Eso implica que no sea un individuo que uno lo vea que está bueno, un poco viejo o una, una hembra que está eh, con una cría. O sea, uno trate de buscar individuos que son más o menos aptos, siempre y cuando uno no sesgue el, el muestreo. ¿verdad? O sea, siempre se trate de agarrar la mayor cantidad de individuos de la misma tropa. Luego de esto, bueno, se escoge el individuo, hay una persona eh, que se encarga de ser, digamos, de, de darle el dardo, al, al, de disparar el dardo tiene que tener muy buena puntería porque no hay oportunidad de falla. A diferencia de cuando un cazador va, digamos, a, a bueno, en otro lugar donde se hace cacería, disparan, ¿verdad?, solo a matar al animal. En este caso lo que se busca es todo lo contrario, que el animal no sufra y que reciba el menor, ¿cómo decirlo?, el menor daño posible sí, porque en el momento un, del impacto. Sí, porque es un esfuerzo de conservación, casualmente. Entonces, no se quiere que el muestreo vaya a afectar al individuo y que uno, bueno, después se encuentre o se dé cuenta que, que, que de alguna manera murió o le pasó algo. Entonces estos dardos ya están pensados para que no vayan a causar ningún problema, pero además hay que dispararlo adecuadamente. O sea, se dispara en el muslo, en ninguna otra parte del cuerpo y procurando además que la anestesia entre eh, totalmente. ¿verdad? Eso, esto se encargan los, los veterinarios. Una vez que, bueno, que todo este proceso pasa, que realmente es muy complicado y, y se requiere una persona que tenga experiencia, eh, el animal empieza a, bueno, a, a adormecerse. Y como ellos son arborícolas, el peligro es que vayan a caer. Para eso, llevamos bastantes personas que debajo están con una red, esperando a que el individuo eh, se duerma totalmente y luego interceptarlo donde, donde va cayendo. Entonces, por lo menos unas cuatro personas con una red están ahí esperando para al mono para que caiga. Y po, muy poco tiempo él cae y luego ya se le entrega a los veterinarios que se encargan de toma de muestras, revisar lo que esté en, los, en las mejores condiciones. También. Eh, revisar condiciones generales de la, del, animal, del animal y luego esta sangre se guarda y se lleva al laboratorio ¿verdad? para hacer todos los estudios y, y, y los análisis posteriores. No termina ahí, ¿verdad? una vez que el animal ya se ha, eh, empieza a restablecerse, que ya se terminó el muestreo, ya se terminó de tomar todos los datos y las muestras, él empieza a reincorporarse y nosotros como grupo, digamos, en el proyecto, no nos vamos del lugar donde capturamos el individuo hasta que este se empieza a, a, a reponer totalmente. Particularmente establecemos un parámetro que si el, si el mono, que sea que hayamos agarrado, ya logra subir y agarrarse bien de la rama, eh, pues estamos tranquilos de que va a estar fuera de peligro de que venga otro depredador, otro animal y le, y le haga daño. ¿verdad? Entonces en ese momento ya él puede... Eh, seguir con sus actividades cotidianas normales y, y se, re, se reincorpora por su por, por su, su propia, propia cuenta y la anestesia va pensada que dure una cierta cantidad de tiempo necesaria para tomar los nuestros para todo el proceso de manipulación que hacemos ustedes y posteriormente el individuo se va y como si no hubiera pues pasado nada ¿verdad? perfecto bueno vamos a pasar al laboratorio en el siguiente segmento ya regresamos Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre las investigaciones en Mono Congo que ha desarrollado Genuar Núñez como parte de su maestría en el sistema de estudios de posgrado Escuela de Biología. Ya la muestra llega al laboratorio. ¿Qué hacen ustedes después de eso, Genuar? Lo más importante cuando llega la muestra, que lleguen en, en buenas condiciones, es extraer el ADN. Ya sea para los estudios que mencionamos antes de encontrar parásitos o bien para los estudios de diversidad genética, ocupamos ADN. Entonces se extrae el ADN y a partir de ahí lo que nosotros buscamos es encontrar marcadores genéticos y estos marcadores genéticos nos dan eh, una idea de cuál es en el caso de, de mi tesis la diversidad genética de la población de monos congos en Costa Rica ya luego para otros estudios se utilizan bueno, otros marcadores genéticos en el caso eh, propiamente del proyecto de tesis buscamos marcadores de tipo de tipo microsatélite que estos son marcadores neutros que nos dan o nos ayudan a contestar preguntas relacionadas con flujo de genes, estructura genética y bien medir la diversidad genética en general de la especie. ¿Son los mismos marcadores, debemos decir, que se utilizan para un estudio de paternidad, por ejemplo, o maternidad? Muchos de ellos, inclusive, son, son los mismos y son marcadores neutros, eso es lo, como lo importante. Muy, muy, muy informativos. Son informativos y no están asociados a una... Resultados. ¿Qué, ¿Cuáles son los principales resultados? Digamos, podemos enumerar tres resultados concretos del, del proyecto de investigación suyo, Eno. El primero es decir, bueno, andábamos buscando cuál es el valor de diversidad genética. Ya esto se había publicado anteriormente, había otro trabajo previo, y nosotros corroboramos que eh, el monocongo tiene una diversidad genética baja. Respecto a otros monos aulladores... Eh, de Sudamérica, no digo otros monos, sino dentro del mismo género de aluata. Esta aluata paliata es la, la especie que tiene la diversidad genética más baja. Diferentes especies. De Digamos, comparándolas con otras especies. Eh, eso por un lado, bueno, solo era corroborarlo, tenemos más muestras. Coincide, y además, ¿Coincide el valor de su tesis con el reportado? Coincide con el reportado, con reportado aproximadamente un 40% de diversidad genética encontramos en esta especie. Eso bueno como tal era una, una corroboración, tenemos más muestras y una mejor distribución de las muestras en, en el territorio costarricense. Posterior a eso andamos buscando cómo se distribuye esa diversidad genética en el país y encontramos que no es homogéneo es decir, no hay algo que hace que la, que al, que la, distribu, la diversidad genética no se distribuya por igual en todo el territorio. Esto significa que existe estructura genética, hay algo, algo eh, que evita que los individuos se... Eh, que existe un flujo genético entre los individuos eh, continuo y genera grupos eh, diferen Ailados, genéticamente, de genéticamente diferenciados dentro del territorio. Entonces, no es una sola población como tal, sino que un, pueden ser varias poblaciones. Ahora, encontramos que es, esta estructura genética es baja, pero significativa. Y logramos identificar al menos tres poblaciones que podrían estar conformando grupos genéticamente diferenciados. Individuos que pertenecen al, al Pacífico Sur, individuos de Guanacaste, por decirlo a grosso modo, e individuos del Pacífico y el Atlántico. Son tres grupos, digo a grosso modo porque uno no puede decir una barrera exacta, ¿verdad? Sin embargo, hicimos más, más estudios para tratar de, de, de explicar por qué podría estar ocurriendo esto y ahí sí tratar de encontrar algún punto bueno, que, nos, que, que se relacionara con este resultado que, que, que vimos. Y. Una de las posibilidades era que bueno, el ambiente como tal, el, el, digamos, el, el ecosistema o alguna barrera natural estuviera impidiendo que, haya, que exista flujo genético entre los individuos. Y pues encontramos que hay una enorme barrera que eh, separa o, o evita que haya movimiento de individuos entre, por ejemplo, el Pacífico Sur y Caribe, que corresponde con la cordillera de Talamanca. Pero bueno, eso a, a grosso modo es lo que también se ve en la literatura, que en el momento en que alota paliata llega a Centroamérica y pasa por Costa Rica, es, se encuentra con muchas barreras geográficas, entre ellas esta cordillera. Posterior a eso, hicimos un, un análisis para determinar, bueno, cuál, se, cuál es entonces la distribución geográfica de esta especie y si esta distribución coincide con este aislamiento que encontramos en, en la población de, de congos de Costa Rica. Eh, no se había hecho, no, hay nada, no había un, un estudio que nos dijera, bueno, cuál es la distribución real de, de monos congos en Costa Rica, porque tenemos en las guías y en literatura que abarca todo el territorio. Y esto no coincide con lo que encontramos. Encontramos que debe haber alguna preferencia o bien alguna eh, particularidad en, en la distribución geográfica de la especie que coincida con la estructura genética que encontramos. Entonces procedimos a hacer un, un estudio. Tomando en cuenta los sitios donde nosotros estuvimos y los que están reportados en la literatura, sitios de donde se sabe que hay congos, entonces se llega a construir un, una distribución potencial de, de esta especie. Y nos dimos cuenta que coincide bastante bien con lo que encontramos en, en estructura, estructura genética y que hay una preferencia de, de congos en Costa Rica a vivir en las zonas costeras, en las zonas bajas del territorio costarricense. Que co también corresponde a las zonas donde hay mayor afectación y donde encontramos eh, mayor eh, desarrollo urbanístico. Claro, para muestra un botón: lo que ocurre en Tamarindo, en Playa del Coco, todo ese tipo de, uh -huh. de playas de, de, de Guanacaste. Y como hablábamos al inicio, esto propicia que haya mayor interacción entre humano con, y con, Congo. Con, con el ser humano. Y bueno, todo lo demás. Entonces, allá uno va viendo que, que, las, como que las piezas encajan un poco. Y bueno, es, esta información es necesaria. Eh, obtenerla para poder determinar y por lo menos plantear hipótesis de qué es lo que está ocurriendo. ¿Genular evidencia de endogamia o cuellos de botella o ese tipo de, de, de peligros genéticos, pongámoslo entre comillas? Con los resultados que nosotros obtuvimos, vemos que al no ser una sola población que, de Congos que están intercambiando genes y moviendo individuos en todos lados, tenemos una, eh, una estructuración y por ende poblaciones que son más pequeñas a la población original. Esto genera que eventualmente estos individuos comienzan a reproducirse entre sí, aumenta la endogamia entre ellos y posteriormente podríamos encontrar bueno, que la probabilidad de que aparezcan enfermedades genéticas se incrementa debido a esto. Nosotros vimos que los, los niveles de endogamia son, eh, no son muy altos como uno se espera, ¿verdad? pero a la hora, esto para la población total de Costa Rica, pero en el momento en el que Encontramos y analizamos cada uno de los grupos por aparte que, que definimos, en, bueno, que, que encontré en la tesis. Vemos que, por ejemplo, el, este grupo Pacífico Sur que encontramos tiene una endogamia muy alta, muy elevada entre, entre ella, Caribe no tanto, por ejemplo. Entonces, ya vemos que el tema de la endogamia hay que, ver, hay que verlo más por sectores y analizarlo a una escala más fina para poder entonces determinar. Bueno, ¿Qué acciones prosiguen o bien qué conclusiones llegan? Nos quedan 30 segundos, y casualmente en esos 30 segundos, implicaciones de conservación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo exportarle esta información al MINAE para que tome medidas eh, pertinentes? En Costa Rica tenemos un sistema de áreas de conservación que realmente es muy bueno para conservar la, la de biodiversidad en Costa Rica, pero también se encuentra aislada. Los congos no respetan estas barreras y ellos van de un área de conservación a otra. Entonces. Saber esta información es fundamental para poder eh, dirigir políticas y esfuerzos de conservación para la especie. Aparte de una reducción sustancial de las amenazas que tienen estos, estos monos, usted mencionó deterioro del ambiente, pero también electrocutación, ¿verdad? Y otros fenómenos. La interacción. Este, con, 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 con el crecimiento urbano. La interacción con descontrolado el ser humano. Es, y no planificado. Es, es una cosa que, bueno, realmente le afecta montones. Muchísimas gracias, Genuar. Y felicidades porque usted recientemente defendió la, la tesis en este, en este eh, tema tan interesante y tan, que, que definitivamente aporta a la conservación de la vida silvestre en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.